Bueno, en primer lugar, estamos profundamente contentos con la inauguración de esta calle que vino a sacarnos el polvo que teníamos nosotros en las casas, el barro en invierno, y agradecer profunda e infinitamente a las autoridades que fueron capaces de gestionar esta cantidad de recursos que nos permita a todos una mejor calidad de vida, un mejor bienestar, estos progresos, desarrollo, de tal manera que estamos muy contentos que finalmente se cumple un sueño que yo creo que todo el mundo necesita, ¿no es cierto?, al lado afuera de su casa, una vereda y una calle, ¿no es cierto?, que permita la circulación fluida de personas y vehículos. ¿Son muchas las calles que quedan por pavimentar en la localidad? Nosotros pensamos que aproximadamente falta un 60-70%. ¿Qué dice la autoridad al respecto? La autoridad se ha comprometido hoy y siempre se está comprometiendo de que al final del mandato de la señora Ramona dice que ojalá terminemos con un 70-80% de todas las calles pavimentadas en Roumen. Feliz, me imagino. Pero muy feliz, estamos muy contentos porque se ha visto un desarrollo enorme. Yo hace 6 años que estoy aquí en Roumen y estos últimos 6 años he visto cómo han habido una serie de íconos importantes para el pueblo: pavimentación, el gimnasio, el estadio. Ahora viene a futuro la renovación de la del ferrocarriles, de la estación de ferrocarriles, y así tantas instituciones que se han visto, ¿no es cierto?, cómo han ido apareciendo últimamente. Ahora el puente, también un puente que va a permitir una mejor conectividad, van a poder pasar camiones y buses de mayor tonelaje. En fin, realmente un desarrollo importante para el pueblo rumen. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias a usted. Se ha concretado un sueño de muchas familias que por muchos años hicieron gestiones ante diversos organismos para concretar esto que es maravilloso, tener un espacio donde vivir, algo que era el Fisco Chile, que era de todos nosotros. Efectivamente, un día le pertenece a estas familias, en donde podrán no solamente vivir, sino que también intentar que esa dignidad tan propia de todos los chilenos efectivamente se haga presente. O sea, yo creo que la oportunidad que tuvieron estas familias en poder gestionar ante bienes nacionales y concretar finalmente esa posibilidad, ciertamente es un tema de orgullo, porque
finalmente uno valora sobre todo, por ejemplo, la acción y la actitud de la presidenta de perseverar, de no bajar los brazos, de no darse por vencida ante los obstáculos que se presentan ante estos eventos, ciertamente es destacable. Bueno, un trabajo que lleva cerca de 10 años y es un comité donde han pasado muchas personas además, pero hoy día ya se hace realidad todo, como lo mencionaba anteriormente. Seremi, muchas gracias por estar acá y por supuesto por darle apoyo importante a todas las familias. No, gracias a ustedes por cubrir esto. Yo creo que es tremendamente positivo que el resto de la comunidad de Vallaco se dé cuenta que también no solamente las grandes urbes se está presente en soluciones habitacionales y de terrenos, como en este caso en la localidad de Rebomén. Por lo tanto, felicitarlo a ustedes por este esfuerzo y dar a conocer estas cosas que son maravillosas, que nos llenan de orgullo a todos, porque en definitiva estos terrenos que eran fiscales y ahora ya tienen dueños, eran de todos nosotros, de todos los chilenos. Muchas gracias. No, la verdad hay que felicitar principalmente a cada uno de los dirigentes, personas que están dentro de este comité, personas que han entrado, ¿cierto? Y se han esforzado mucho para conseguir esto. La verdad que es un camino largo, son bastantes años en los cuales se pelea para conseguir este sueño que se ve materializado en una carpeta que tiene un título de dominio, que tiene la entrega, ¿cierto?, de que va a ser su hogar, su casa. La dirigente lo decía, ya van a terminar los contratos que están por vencer o que tienen que irse a algún lugar, ¿cierto? Y ahora van a llegar a su nido donde van a poder crecer su familia, sus hijos y algo que hacer propio. La verdad que solamente felicitarlo en este gran día donde están consiguiendo este sueño, el sueño de la casa propia. Y también hacer un llamado a los demás dirigentes, a los demás comités, que sigan trabajando, que sigan perseverando, porque los sueños sí se cumplen, pero se cumplen siempre con sacrificios y con esfuerzo. Así que un llamado a cada uno de ellos a seguir trabajando y felicidades nuevamente a cada una de las familias que consiguieron este sueño y a los dirigentes principalmente que están detrás de cada uno de estos grandes esfuerzos que se va realizando. Bueno, yo soy Elvia Burgos, soy la presidenta del Comité de Vivienda del Progreso de aquí de Rehomel. Señora Elvia, lo mencionaba, hay muchos ángeles que la acompañan en este sueño tan importante que hoy día se materializa, y como lo mencionaba también, su padre debe estar muy orgulloso también y contento y alegre de estar ya cumpliendo un sueño más su persona. Sí, de verdad que él me apoyó harto y confió que esto iba a resultar, porque en realidad al principio se cerraron muchas puertas en realidad y yo seguí perseverante y iba por todos lados hasta que, bueno, no puedo dejar de mencionar que la señora Ramona, ella nos apoyó mucho desde siempre y siempre, como digo, nos faltaba el terreno. Hasta que logramos, gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo pasó para lograr esto? 10 años. Demoramos para lograr que ya tenemos nuestro título de dominio. Ya un par de días más será que venga el serbio para poder habitar las viviendas. Uh-huh. Así que muy contentos, todo mi directiva y todos los socios están muy contentos y también les doy que tengan un poquito de paciencia el otro grupo que falta, que son de la calle Rosario Vázquez, que van a, si Dios quiere, van a tener su vivienda. Y la segunda etapa ya en un par de meses más ya también estarán entregadas. ¿Contenta, muy feliz? Sí, muy feliz, muy contenta. Y su casa es muy grande y el sitio también. Sí, la verdad que sí. Muy bien, sí. Muchas gracias. Ya, muchas gracias a ustedes. Perfecto. Muchas bendiciones, gracias. Bueno, primero le quiero agradecer primero porque ustedes están acá. Por eso se dice también que la radiodiferencia también sale a terreno. Es decir que en este sentido hay que hacer un poco de memoria hacia atrás. Cuando nosotros llegamos, voy a hablar de cuando yo soy concejala. Muy bien. Aquí se hicieron entre 8 y 10 kilómetros de veredas porque no habían. Y se ha logrado hacer un montón de adelanto en Rehomel, ¿verdad? Hoy día contenta porque se ha entregado una nueva calle. Ha cambiado la imagen de las casas, incluso todos están arregladitas, pintaditas, porque ya antes con tanta polvadera, verdaderamente la pintura no valía la pena tenerla. Entonces creo que eso ha sido muy especial para nuestra gente, sobre todo de acá, de Rehomel. Y después le puedo hablar que es la vivienda.
tremendamente importante la vivienda. Yo les puedo decir públicamente, yo no trabajé con el comité, había otro colega que lo estaba haciendo, me parece bien, un buen trabajo, hay que pensar en la gente, y esto aquí cada uno puede hacer el trabajo como mejor creo. Las casas son hermosas, les he mandado a otros comités, vayan a ver esas casas que están haciendo allá, porque tienen grandes espacios, es digno para la familia, es digno para la familia. Y lo otro también, ver tantas mujeres que postularon, y mujeres muy joven, muy joven. Entonces también esto es bueno, porque la verdad que generalmente de estas localidades la gente se va, uh-huh. Y en este caso la gente se ha ido quedando acá en Río Mena. Así que siguen más compromisos todavía, hay que seguir trabajando, seguir apoyando lo que es todo, continuar con la vivienda, con este foco que es la donde está la estación, también eso hay un compromiso ahí ya de una plata que está ahí, también hay que rescatar eso para poder que tengan las juntas de vecinos, las organizaciones tengan un espacio donde ellos puedan reunirse y poder decir, así vamos creciendo día a día. Los sigo invitando de seguir participando, de seguir trabajando en conjunto. Soñaría ya que, por ejemplo, la próxima semana de Reumen, me encantaría que estuvieran los stand en una parte que donde digan todos, aquí los gustaría y este el espacio que está, aunque sean 5 o 6 que hubieran, sería bueno, pero yo creo que ya tiene que haber Reumen, ya tiene que tener los espacios ahí designados donde pueden tener una infraestructura, donde puedan vender sus cosas y no tienen problema y todos van a ser felices. Así que vamos Reumen, vamos con todo el apoyo, esta concejala como siempre ha estado a disposición de ustedes, así que mi compromiso sigue siendo exactamente igual.